Ahora Toro Viejo también viene con un novedoso envase que protege la calidad del vino. Es ecológico, rinde 4 botellas y tiene un pico vertedor para servir todas las copas que quieras. Toro Viejo, un vino tan auténtico como vos. Que quiero venir, vení. Sí, yo quiero hablar con mi sobrino. Vení, Marcelo, vení. Bueno, ¿estamos ya? Bueno, mira, vine hoy a la cancha a traerlo a mi sobrino, que juega en el Cura, en Río Segundo y en Central, para que ellos vean lo que este chico, de dónde salió, y que realmente tengan el orgullo de la obra larga. Nosotros queremos que Río Segundo sea igual, y la humildad que tiene para volver al pueblo natal y disfrutarlo. Quiero que ellos aprendan y que realmente para mí es muy emocionante y traerlo a ellos y convivirlo con ellos. Estaría bueno que varios puedan compartir lo mismo que nosotros tenemos acá a 15 kilómetros y realmente disfrutarlo. ¿De acá de Laguna Larga? Nacido, pero hace 58 años que me fui. ¿Y qué significa esto para el pueblo? ¿Cómo te podría explicar? Algo para el crecimiento del pueblo. Y verlo a Pablo en jugar en la selección, jugar en Europa, destacarse, un orgullo, me imagino. Sí, Pablo. Sí, yo lo sigo. Aparte, yo soy hincha del cuadro que está jugando él. Soy hijo italiano, he estado por allá por Italia y tengo primos allá, me he hecho hincha de la Juventus. ¿Cómo va? De bien, acá trayendo el amigo, somos hincha de la gloria, hincha perro, así que bueno, el loco Tommy, que lo sigue a todos lados y bueno, venimos a ver al pibe que salió de acá, que bueno, fanático el de instituto y no me quedo otro que levantarme temprano, suspendí el día de trabajo y venía a la cancha con mi amigo. Bueno, pero son cosas que no pasan todos los días, digamos, tener la presencia de Dybala, de otros grandes jugadores. No, claro, calculá, Higuaín, todo eso, así que bueno, acá estamos y a disfrutar, más que todo para él, viste. Estamos en zona de asado, ¿no es cierto? Cuando termine el partido, ¿qué se hace hoy? Mira, este hasta recién estuve porque antes de venir estuvimos comprando todo. Bueno, acá termina el partido, bueno, busca por acá, hace unos chorizos y una faldeada. Estábamos llegando y veíamos un montón de gente llegar con vestido de instituto, las camisetas, los escudos. Y te vemos a vos con la de Talleres, digamos, esto trasciende los clubes de Córdoba, ¿no? Seguro, mira, esto es único. Yo traigo el nene mío para ver para que conozca a Dybala porque le encanta, siempre lo ve. Pero acá no hay camiseta, no hay una sola camiseta. Es todo Talleres, Belgrano, Boca, Instituto, fútbol, es amor al fútbol, porque vienen todos jugadores, así que estamos contentos. ¿Hincha de? De Independiente y de Oliva, de Belgrano. Bueno, eso hablábamos recién con mucha gente que vino. Figuras como Pablo ya trascienden los clubes, porque cuando llegamos vimos mucha gente con la remera de Instituto, pero digamos, ya trascendió eso. Sí, tal cual. Sí. No, la verdad que sí, más que todo para ellos, viste, que ellos están siempre con el tema del fútbol europeo. Tición, levanta temprano. Sí, no, pero por costumbre no levanta temprano. Muchas gracias. Dale, nos vemos. Gracias. Felices de que esté Pablo de vuelta. Sí, en Córdoba. Para poder ver de vuelta, ¿viste? ¿Volverá alguna vez o no? Vuelven, todos vuelven. Todo el mundo vuelve. Bueno, lo vamos a tener. Volvió TV, vos no volvés cosa. Hola. En Córdoba, viniendo a un evento solidario y volviendo campeón. Sí, la verdad que estoy agradecido a Pablo que me invitó acá al partido. Es algo solidario, así que lo disfruto mucho. Y bueno, compartir cancha con estos jugadores, la verdad que lo disfruto bastante. Sobre todo por haber salido luego de instituto, ¿no? Digo, tiene una relación especial. Sí, la verdad que yo lo siento. A él lo quiero un poco más que a otros jugadores por el tema de que los dos salimos de instituto. ¿Cuántos años tenías vos cuando hizo esa gran campaña Pablo con Franco? 13 años tenía yo. ¿Imaginaste alguna vez estar jugando ahora así con él? ¿Ser invitado por él? No, la verdad que no. Es algo increíble. Yo lo veía de la tribuna cada vez que estaba jugando y bueno, fue algo hermoso. Bueno. ¿Y tu presente? No, bien, bastante bien. Ya fue un torneo lindo, salimos campeones, pero hay que pensar en el torneo que viene. ¿Cómo es el mundo Boca y encima ser campeón? No, ve algo hermoso, pero con salir campeón, aún más lindo, pero hay que estar tranquilo y seguir con los pies sobre la tierra. Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna. Con la gente que me gusta, paso las noches en vela. Deberían ser eternas, como la lluvia y la sed. Me gusta.